Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tenemos un invitado especial, o sea, Maxi Hola. Chibi. Y Y bueno, hoy vamos a hacer el video de mi esposo hace mi maquillaje. Si quieren ver cómo quedó, pues sigan viendo. Ok. okay, vamos a empezar con el corrector Yavi. Muéstralo. Para que vean cuál vamos a usar. Tienes que acercarlo más. Ok, dale, ajá. ¿Cómo lo vas a aplicar? ¡No! Así tipo Boy Scout. Ah, entonces. ¿Ahora qué vas a hacer? Vamos a difuminar el corrector. Tranquila, que todo acá es profesional. Ciérralo. Acá. Hay que difuminar bien para que todo se vea igual. A ver. Ajá, ¿qué más? Okay. Ahora vamos a continuar con una base Essence Soft Touch. ¿Qué tono es? 01 Matte Sand. Ajá, ahora es el mousse. La aplicación correcta. Así como Kim Kardashian. Como Kim Kardashian. Vamos a difuminar con esta brocha pomposita. Ajá, todo menos que se pierda el producto. Claro. Se ha corrido un poco la ceja, pero no se preocupen, ahora corregimos eso. Creo que hay un exceso de producto. Hay un exceso de Sí. producto. Creo que debemos utilizar un wipe Un wipe. para remover el exceso de producto que se ha generado. El exceso de producto que se ha generado. Limpió la ceja ahí. Ya, y ahí como me arreglaste la ceja. Ahora vas a terminar de difuminar. Sí, vamos a terminar de difuminar la base aquí en estas áreas. Pintando con la brocha. Pintando con la brocha. Bien difuminada, ¿verdad? Claro. Okay. Ahora, ¿qué más vas a hacer? Bueno, vamos a
aplicar un poco de blush. ¿De blush? Claro. Ok. Aplicar un poco de blush para darle color. Un color así. No, este no puedo usar este, me gusta este. Claro, usa este. Ajá, usa este. Darle un toque de contouring. Un toque de contouring. Claro. ¿Puedes explicar por qué lo estás poniendo ahí? Para que te veas como Kim Kardashian. ¿Como Kim Kardashian? Claro. ¿Qué tal te parece? ¿Está quedando bien? Claro, claro. Siempre haces eso. Quiero hacerlo. Estás quedando hermosa. Okay. Necesitamos más difuminación en esta área. Más difuminación en esta área. Parece que tienes una raya en la mitad de la frente. A ver. Ahora sí, ¿cómo no? Mejoró. Ahora, ¿qué ahora vamos a continuar con la paleta de sombras de muchos colores. Como sabrán, a Carla le encanta hacer unas degradaciones de colores, así que hoy vamos a hacer una degradación de colores púrpuras. De colores púrpuras, muestra lo que vas a, el color que vas a usar. Vamos a utilizar esta área de aquí, esta área de aquí y un par más que son secretos. Yo no les puedo decir porque pues van a ser los trucos especiales. A ver. Así que empezamos con un color oscuro en la parte de arriba. ¿Por qué cogiste ese color? ¿Te gusta? Sí. Yo pienso que se te va a ver muy bonito. Voy a marcar bien el color para que se vea. Ahora vamos con un toque más claro. ¿Me estás haciendo un smokey eye? Claro. Para la noche. Un purple smokey. Un purple smokey.
¿Qué efecto quieres dar? ¿Un look sexy? ¿Mirada profunda? ¿Cuál es el look que quieres dar? La verdad es que quiero dar un look púrpura. ¿Un look púrpura? Sí. Ok. Un poquito más del color oscuro para resaltar. Es que la sombra se está derramando por tu cara. Entonces, ¿qué vas a hacer para arreglarlo? Espérate. Todavía no estamos en un proceso complicado. Tenemos el wipe. ¡Tarán! Yo estoy aprendiendo unas técnicas y me estoy dando cuenta que no puedes poner mucho púrpura. ¿Por qué? Porque se cae. Se cae. Puedes usar otra brocha. Puedes usar otra brocha, a ver. Te pongo correcciones aquí. No seas un poco terca. Estoy destruyendo lo que he logrado. Ok, continuamos. Aquí se me fue un poquito, ¿no? Ok. Ok. Ajá, ahora qué más. No hemos terminado con el look del smoky purple eye. Ajá. No, ese color no está pintando muy bien. Color suave para la parte de abajo de la degradación. Para que en verdad se aprecie los distintos tonos púrpuras en el ojo. ¿Se aprecia la degradación? Yo digo que sí. Ajá, ahora qué más. Ok. Ahora vamos a usar un delineador para delinear nuestro hermoso ojo. Ajá, ¿y qué color? ¿Ese delineador es negro? Sí. Ajá, ok.
cosquillas. A ver. Ya delineaste. Quieres marcarlo más. Quiero marcar más. Okay, ahora. Ahora. La verdad es que quiero continuar con el ojo porque no tiene el acabado que me ha querido lograr. Ah, no, no tiene no, acabado. Me tiene mal. No veo los colores radiantes. Ahora sí está cogiendo. Ahora sí. Sí. A ver. Okay. A ver. Hacer unas pequeñas correcciones. A ver. Okay. Ok, ahora ¿qué más vas a hacer? Para verte. Qué lindo. Ahora ¿qué más? Esto es un lipstick. Ajá. Vamos a utilizar este lipstick purpuroso para que haya con nuestros labios, con nuestros ojos. ¿Y ahora qué más? Ahora vamos a ver con aspecto de chica mala. Un delineado. Soy el lobato. Ahí tiene que salir de los márgenes. Ok, perdón, perdón. ¿Listo? Ajá, ¿ahora qué más? Vamos a aplicar un poquito más de lipstick porque como... Eso no es lipstick. Como delineamos un poco fuera de los bordes. No, no, no. Así como Kylie Jenner. ¿Como Kylie Jenner? Sí, bien, bien bocuda. Pomposa. Y no me vas a poner nada en las pestañas. Mi efecto Kylie Jenner, ¿no? Para ver, hay que quitar un poco de delineado. ¿Por qué? Está muy fuerte, está muy fuerte. Me da mucho la atención. Hazlo con una sombrita así leve. Yo creo que mejor vamos a abandonar esa misión. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Azúcar? Ese es iluminador. No, no hay nada que iluminar. Nada que iluminar, ok. ¿No está el rímel? Este. Vamos a darle un lifting a las pestañas. Bestia. Dale sin miedo.
Ajá. Un toque las cejas porque... ¿Cómo es el mismo? Claro. Para que se vean marcadas. Ajá. Y quitarle un poco la base que le hayamos puesto. Qué bella. Nunca había estado tan linda. Ok. Vamos a corregir esto aquí. Un poco de arriba. ¿Algo más que quieras agregar? Voy a delinear esto un poco. ¿Delinear las cejas? Un poquito más de contraste. Ok. Voy a poner otro lugarcito aquí. Como el mío. Como el tuyo, ¿ves? Ok, ¿ya? ¿Terminaste? Creo que esto es un buen ejemplo que se puede lograr con mucho tiempo, experiencia y dedicación. ¿Algo más que quieras agregar? Te amo. Bueno, gracias por haber visto el video, y si les gustó el video pues den manitos arriba y suscríbanse al canal para seguir viendo más videos como este. ¡Chao!